Viernes 19 de julio del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el padre José Luis Peralta. El día de hoy quiero compartirles una historia que leí en el internet y me gustó. Espero que a ustedes les guste y les ayude también. La historia se trataba de una escuela en la que la maestra observó que un niño se dormía constantemente en clases y no respondía a las tareas ni a las actividades que se le encomendaban. La reacción de la maestra fue violenta, expulsando al niño de la clase, pero no se quedó satisfecha con aquello, por lo que al salir trató de averiguar por dónde andaba o qué hacía aquel niño. Se lo encontró trabajando de limpiabotas en la calle para ganar algunos centavos, algunas monedas, los cuales usaba para comprar comida para su madre que estaba enferma. Este niño cuidaba a su madre con toda la dedicación y con mucho amor. Fue suficiente y no es necesario entrar en los detalles que al siguiente día, no solo ella, sino todos los niños y niñas de la clase se portaron de una forma diferente con aquel muchacho. Esta es la historia, pero ahora los invito a que escuchemos nuestro evangelio que está tomado de Mateo capítulo 12 versículo 1 al 8. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero, no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden la historia que les dije al principio. Ahora contestemos esta pregunta: ¿por qué juzgamos sin saber? Muchas veces no sabemos la situación que está viviendo aquella persona, no sabemos lo que hay detrás, simple y sencillamente nos ponemos a sacar conclusiones o a crearnos cosas en la mente, enfermándonos y contaminándonos, cuando en realidad no es como nosotros pensamos. Y muchas veces juzgamos y condenamos. Y nos pasa en la familia, nos pasa con el padre, con la madre, con los hijos, con los hermanos, con el vecino, con el tío, con la tía. De muchas situaciones semejantes podríamos hablar, donde tendríamos que comenzar por mirarnos a nosotros mismos. Miren, somos buenos para hacer, para decir, pero no somos capaces de analizar cuánto daño hacemos a los demás. Solamente nos fijamos cuando nos hacen a nosotros. Y quién sabe si lo están haciendo verdaderamente contra nosotros, pero a veces esa es nuestra conclusión. ¿Y qué se siente, verdad? Es que es más fácil ver el rasguño que me hacen y no soy capaz de ver la herida que hago al otro. Y es que, hermanos y hermanas, nos hemos llenado de tantas desconfianzas que hoy en día creemos que toda la gente está contra nosotros. Y estamos, como se dice, con la mosca detrás de la oreja, ¿verdad? Y estamos prontos para juzgar y para condenar, sin saber realmente cuál es la situación de las personas y por qué han llegado a donde están, o por qué ha sido así su reacción. Y eso me toca verlo donde quiera, me toca verlo en los grupos parroquiales, en mi familia, conmigo mismo yo también. No crean que estas palabras las digo así nada más por decir, porque a veces mi lengua es más rápida y es más hábil y es más ágil que mi pensamiento, mi razonamiento y el meditar también. Y como les decía, entran las desconfianzas que nos tenemos los unos con los otros, unos vecinos con otros, la gente que vemos mal encarada, como decimos,
y que siempre estamos viendo como unos malvados o como unos impacientes, cuando en realidad los que tenemos la cara más enojada quizás somos nosotros. ¿O qué me dices nuestra paciencia con los adolescentes, con los jóvenes? Creo que a veces se nos colma la paciencia y somos muy duros con las palabras, maltratamos y ofendemos muy fácil. ¿Seremos capaces, hermanos y hermanas, de dejar de juzgar por un momento a una persona, criticarla y ver mejor el lado positivo y las bendiciones que tiene esa persona? Porque todos somos hábiles para hablar, para decir, para criticar, para juzgar. Pero ¿qué tal yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me porto? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo es mi juicio? Todo esto se los digo porque el Evangelio nos habla de todo esto, el juzgar. Era lo que estaban haciendo los fariseos. Los discípulos que van con Jesús en su caminar de un lado para otro en el anuncio del reino, que sintiendo esa fatiga y pues les da hambre. Y estos hombres van caminando entre los sembradíos de trigo. Y la ley dice que ellos pueden comer si está hambriento y lo que pueda tomar su mano, la palma de su mano, es lo que pueden consumir. Pero es sábado. Y allá estarán vigilantes los fariseos. Yo no me imagino cómo andarían. Yo creo que andaban detrás de los apóstoles y de Jesús. Yo creo que nada más revisando si hacían las cosas bien o hacían las cosas mal. Y a veces, pues no está tan lejos de la realidad que vivimos en nuestras familias o en nuestra sociedad. Andamos atrás de los demás solamente viendo qué es lo que hacen mal, cuando en verdad donde deberíamos de tener los ojos es en nuestras acciones, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos, de pensar, de hablar. Y es que si de algo era consciente Jesús es que la necesidad humana es primero. Va más allá de ritos, va más allá de días sagrados. La necesidad humana es primero. Y por eso Jesús les da esa respuesta. Y les recuerda los distintos episodios de la Escritura. Pero lo que les quiere decir que allí está alguien que es más que el sábado. Porque a Jesús lo que más le importaba era la necesidad del ser humano, que coma, que crezca, que rece, que tenga lo elemental para desarrollarse en la vida. El sábado, podíamos decir, tenía sus normas con la finalidad de que todo se concentrara en Dios, a quien debían de dar culto. Pero el sábado sería siempre un instrumento mientras nos sirviera, pero no para convertirle en algo tan sagrado que pareciera que el culto o el rito o la norma es para el sábado y no para Dios. Y es que, hermanos y hermanas, ¿de qué nos valen todos esos rigorismos en el cumplimiento de unas normas si no somos capaces de llenar de misericordia y de compasión nuestro corazón? Estamos esperando tantas veces leyes bonitas y bien codificadas como si eso fuera la salvación del mundo y nos olvidamos de la compasión que es el padecer también con el sufrimiento de los demás. Pero si está en nuestras posibilidades, no solamente sufrir con ellos, pero tratar de abrir camino para que ese sufrimiento se acabe. Cristo nos enseña misericordia porque quiere que pongamos esos ojos de misericordia, o más bien que miremos a aquellos que sufren. Y esos que sufren están a nuestro lado en este momento. Por eso dice: misericordia quiero, no sacrificios. Hermano y hermana, espero que el día de hoy podamos ver el grito del hermano, de la hermana, del familiar, del padre, de la madre, del hijo, de la hija, del vecino, y podamos hacer algo. No solamente nos quedemos mirando y nos lamentemos por lo que pasa, pero creo que todos tenemos instrumentos, tenemos bendiciones, tenemos la forma de ayudar al otro. No nos quedemos con las manos cruzadas. No nos quedemos solamente con nuestros rosarios, nuestras novenas, nuestras misas. Hagamos más que eso. Que nuestra vida se convierta en una oración en acción. Que nuestra vida se convierta en misericordia para buscar el bien del otro. Hermanos y hermanas, que el día de hoy no solamente juzguemos y critiquemos. Que tengamos la capacidad de acercarnos a aquellos y aclarar cosas. Porque si solamente queremos sacar conclusiones sin saber qué es lo que está pasando del otro lado, nos sucederá lo que le sucedió a los fariseos y solamente juzgaremos sin saber en realidad qué hay detrás. Es lo que nos enseña la historia de esta maestra y este niño. La maestra no solamente se quedó con lo que miraba en el salón, tuvo que salir e ir más allá,
para ver que lo que ella pensaba no era en realidad la última palabra. Por eso el día de hoy Dios nos invita a usar cada día para hacer el bien, para dar misericordia, para amarnos y no para juzgarnos y criticarnos. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente día. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.